la huella de la piel. Un podcast de consalud.es con María Velasco. Vivimos en una época en la que nos preocupamos y mucho por el cuidado del medio ambiente. Quizá lo que muchos no sepan es que con esta preocupación también nos estamos preocupando de la salud de nuestra piel. Desde hace un tiempo somos más conscientes de cómo pueden afectar todos los factores ambientales a esta salud de nuestra piel, nuestro órgano más grande. Y por eso hoy en La Huella de la Piel nos acompaña Esther Moreno, facialista y cosmetóloga, con quien vamos a hablar de este concepto que desde hace un tiempo se conoce como el exposoma. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para los que no lo sepan o digan, uy, yo esa palabra no la he oído nunca, ¿qué es el exposoma? Bien, pues esta palabra, como bien dices, es bastante nueva porque el primer término fue por un epidemiólogo molecular en el año 2005, que se difiere a todos los factores internos y externos que tienen, a los que estamos expuestos desde que nacemos, que no tienen nada que ver con nuestra genética, pero sí van a intervenir en la salud, no solo de nuestra piel, sino también de nuestro organismo. Claro, porque, como yo decía antes, nos preocupamos del medio ambiente, de la contaminación, de los coches, de los gases, etcétera, de reciclar incluso. Pero es que todo eso afecta a nuestra piel, es decir, todos los días hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa, es que cuando a la gente le dices, oye, pues te has desmaquillado por la noche, te has lavado la cara por la noche, tal, y dicen, no, si yo como no me maquillo, pues no me lavo la cara por la noche, ¿no? O por la mañana, ¿no? Pero si ya me la lavé anoche, ¿para qué me la voy a lavar por la mañana? Es que nuestra piel lo atrapa todo, ¿verdad? Partiendo, por ejemplo, de, si hablamos de contaminación, todas esas partículas que están en el aire. Es que fíjate, las personas somos genoma y exposoma. Y hoy en día sabemos que envejecemos casi un 80%, entre un 75% y un 80%, por todo lo que nos envuelve. O sea, antes te decía, es que tengo muy buena genética. Pues felicidades si la tienes, pero lamento decirte que la genética sola no es suficiente. Entonces, el exposoma es la radiación solar, la contaminación, el estrés, el tabaco, la alimentación, el clima, el sueño, todo eso tiene un impacto sobre nuestra salud y sobre nuestra piel. Y eso va a hacer que envejezcamos antes y peor. Claro. Eso es tan importante. Claro. Uno de los términos que has dicho justo es la radiación solar, ¿no? De ahí la importancia que debamos protegernos del sol todos los días del año. Yo creo que siempre he escuchado a los dermatólogos decir, el mejor antiedad es un protector solar. Sin embargo, todavía nos cuesta entender o cuesta hacer conciencia de que realmente no solo hay que ponerse esa protección cuando estamos en la playa o en la piscina en julio y agosto, que cualquier día de noviembre, diciembre, enero, febrero, etcétera, también tenemos que utilizar ese protector solar, ¿no? Totalmente, porque la radiación UVA, que esa es invisible y esa la tenemos todo el año, es la culpable de ese envejecimiento prematuro. Entonces, si no te proteges la piel todo el año, va a dar igual cualquier cosmético, tratamiento, cualquier cosa que te estés haciendo a nivel antiedad y a nivel del impacto que también provoca en la salud, porque al final la piel es un órgano, tenemos que entenderlo como tal. Y no solo es belleza, también es salud. Entonces, una piel tiene que estar limpia, tiene que estar hidratada y tiene que estar protegida. Esas son las necesidades de tu piel. Después tú ya le explicas a tu piel lo que a ti te preocupa, pero primero tenemos que cubrir sus necesidades. Entonces, la protección solar es algo totalmente innegociable todos los días del año, sea me esté nublado, vayas a la playa, estés en la oficina, me da igual, todos los días del año, es imprescindible. Y en esto coincidimos tanto los dermatólogos, los médicos, los esteticistas, los cosmetólogos, aquí coincidimos todos. Claro, porque yo creo que en nuestra mano obviamente no está cambiar el clima. Si vivimos en una ciudad seca o con más contaminación no podemos hacer nada, salvo que, oye, puedas mudarte a vivir a la naturaleza, ¿vale? Pero claro, si eso no está a nuestro alcance, ¿qué podemos hacer para reducir el impacto de todos estos factores externos en nuestra piel? Pues fíjate lo importante que es conocer el exposoma a que cada persona está expuesto, porque tu exposoma no es mi exposoma. Porque a lo mejor imagínate que, pues tú, como tú bien dices, a lo mejor tú vives en una gran ciudad y yo no, con lo cual tú estás expuesta a unas cosas que yo no, por ejemplo, pero a lo mejor yo me alimento peor que tú. Claro. Entonces, o a lo mejor tú haces más ejercicio físico y yo no, entonces cada persona tiene su exposoma. Por eso yo siempre digo que hay tantas pieles como personas y que tu exposoma también es único. Claro. Y además va a ir cambiando a lo largo de tu vida y a lo largo de las circunstancias que lo envuelvan. ¿No? Entonces, lo que es muy importante es que tengamos unos hábitos de vida saludables, que intentamos dormir más de 5 horas al menos, lo ideal serían 8, pero a partir de 5 ya los estudios dicen que la cosa empieza a complicarse, que utilicemos cosmética que sea rica en antioxidantes para proteger a la piel de esos radicales libres, como tú bien dices, el protector solar para proteger a la piel de esa radiación solar, limpiarse la piel todos los días, vayas maquillada o no, para eliminar esos restos de polución solar.
O sea, podemos hacer muchísimas cosas con el exposoma. Casi lo podemos tratar prácticamente todo porque conocemos las causas. Uh-huh. El conocimiento es poder. Y si tú sabes las causas que a ti te van a afectar, pues imagínate todo lo que podemos hacer a través de eso. Llevar una dieta que no sea rica en azúcares para evitar la glicación en la piel. O sea, uh-huh, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Dentro de todo este abanico de cosas, hombre, cada uno obviamente podemos reflexionar pues, sobre el estilo de vida que llevamos y podemos un poco conocer qué es lo que nos afecta y lo que no, y lo que estamos haciendo bien o no. ¿Pero hay alguna forma en la que los expertos sepáis diagnosticar y concretar, oye, pues tu exposoma lo que más le afecta es esto o esto otro? Porque no sé si a lo mejor, por ejemplo, dentro de todos estos factores, pues imagínate, la contaminación afecta más que la alimentación, o no, o todos por igual. Bueno, creo que lo que es más importante y es lo que siempre yo abogo por defender es que el diagnóstico exhaustivo y personalizado es clave, uh-huh, porque yo tengo que saber no solo qué tipo de piel tienes y qué es lo que a ti te preocupa, sino qué envuelve a tu vida, claro, para poder diagnosticarte y para poder darte unas pautas, uh-huh, tanto de tratamiento como de ingredientes cosméticos, como de tratamientos en cabina. Entonces, la clave es que podamos tener un diagnóstico de esa persona en esas circunstancias. Imagínate, a veces vienen mamás, uh-huh, que acaban de tener un bebé, pues obviamente el tema del sueño, ahí lo tienen, pues ya si sabes que eso, claro, ha cambiado, pues ya puedes darle otros ingredientes también que le ayuden a que descanse mejor. Hoy en día también se incluyen ingredientes como la melatonina en, uh-huh, algunos cosméticos. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas conociendo cuáles son las causas que a ti te envuelven. Pero si dijéramos una norma que podamos utilizar todo el mundo, uh-huh, protección solar, una buena limpieza, una dieta baja en azúcares y sobre todo aporte antioxidante, uh-huh, vitamina C, niacinamida, todo el aporte antioxidante, todo lo que puedas ayudar a tu piel, uh-huh, a proteger ese escudo y a que tenga esa defensa contra los radicales libres, que son los culpables del envejecimiento prematuro y del estrés, sí, oxidativo, te va a ayudar muchas más. Esas cuatro pautas las puede tener todo el mundo. Uh-huh. Y luego podemos ir más fino, pues en función de, pues sí, puedes ir a tu profesional, a tu facialista, a tu esteticista o a la persona que te cuide la piel y puedas hilar más fino en lo que a ti más te preocupa. Claro, porque aquí hay dos, por lo que estoy viendo, son como dos ejes, ¿no? Por un lado, creo que la cosmética es una gran aliada por lo, todo lo que nos estás contando, pero también, por lo que acabas de soltar un poquito, podemos tener tratamientos para tratar nuestro exposoma. Sí, podemos, cuando hacemos tratamientos personalizados en cabina, uh-huh, podemos hilar muchísimo más fino. Y podemos crear, bueno, al menos como yo concibo los tratamientos, que son totalmente a medida a, uh-huh, la persona que viene. Entonces, si yo sé cuál es tu exposoma, que es una de las cosas que cuando rellenamos la ficha de cliente, en mi caso, siempre voy al estilo de vida también. Claro. Entonces, teniendo toda esa información, yo puedo saber más lo que te falta, lo que no tienes, cuáles son tus hábitos, uh-huh, porque a lo mejor pues tú piensas, como tú bien decías al principio, es que yo no me maquillo y a lo mejor tú no sabes que te tienes que limpiar la piel como si lo hicieras, claro, todas las noches. Es que da igual que te maquilles o no te maquilles, la polución se va a adherir a tu piel igual, entonces necesitas una limpieza más exhaustiva y a lo mejor no lo sabes. Claro. Por eso es importante también tener esas pautas, ¿no?, que te van a ayudar. Y para las personas que a lo mejor dicen, pues mira, a mí no me gusta el maquillaje y de cosmética, bueno, pues lo justo porque no tengo tiempo. Uh-huh. ¿Qué sería lo imprescindible que tendríamos que decirles? ¿Limpieza sí o sí? Y luego si tuvieran que utilizar un producto, hay gente que dice, yo solo me pongo crema hidratante por la mañana. Hombre, si sí o solo vas a elegir un producto más, protección solar. Vale. Sí o sí. Si luego ya podemos poquito a poquito ir añadiendo cosas, pues iremos enriqueciendo más, uh-huh, esa dieta. Yo siempre hablo de las rutinas cosméticas como eso que le vamos a dar a tu piel que va a asumir sí o sí, como si le dieras de comer. Claro. Entonces es sumamente importante que podemos tener pues, dietas más minimalistas, rutinas más minimalistas o podemos tener rutinas más completas. Uh-huh. Pero si hablamos de lo esencial, 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 que la piel esté limpia y protegida. Uh-huh. ¿Y hay alguna cosa que la piel se acuse más con este exposoma? Es decir, pues o salen más arrugas o se acentúa más el tono de piel que se vuelve como más grisáceo. ¿Hay algo que se acentúe más que otra cosa o por igual o depende también de cada persona? Suele depender de cada persona, pero sí te puedo decir que las personas que vivimos en grandes ciudades las pieles suelen estar más apagadas, uh-huh, por la contaminación y también el tema de la radiación solar, las manchas. Las manchas son el gran caballo de Troya porque casi todo lo que va a rodear ese exposoma, pues sobre todo si no te proteges cada día, hay que luchar contra las manchas y entonces es un caballo de batalla. ¿Sí? Claro. Y luego, pues hemos estado hablando de alimentación, que está en nuestra mano, comer más sano y además todos sabemos perfectamente cómo es esa pirámide que debemos seguir. Está en nuestra mano utilizar cosméticos, si podemos también está en nuestra mano acudir a una cabina. Pero hay algo que quizás se nos escapa y es el estrés, que también afecta mucho. ¿Qué podemos hacer?
Mira, el estrés, yo creo que, así como sabemos que el azúcar es tan perjudicial para la piel, en este caso porque hablamos de piel, también para el organismo, el estrés sí que es cierto que hay estudios que empiezan a demostrar que, claro, produce sequedad en la piel, altera el metabolismo, el estrés también va asociado a que seguramente descanses peor y entonces duermas menos, con lo cual ya coges claro. otra casillita del esposoma, ya vas rellenando fichas del tablero. Entonces, lo que podemos intentar hacer es introducir cosméticos que también nos ayuden. Hay muchas líneas que son desestresantes, que ya trabajan con esos ingredientes que lo que hacen es reparar la barrera cutánea de la piel, que es la gran dañada, una de las grandes dañadas cuando la piel está más estresada. Claro, es que yo creo que el problema muchas veces esto es que a ti dicen, ¿estás estresada? No, yo no estoy estresada para nada. Y a lo mejor tu cuerpo por dentro está pensando, si tú supieras el nivel que llevas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que quizá ese es lo más complicado de manejar. Y luego, aparte de cosmética que pueda haber antiestrés, no sé si también en cabina podéis hacer algo. Cuando detectáis que ese esposoma está más acusado por estrés, ¿hay algún tratamiento que vaya más indicado a esto? Que digas, mira, ya aparte de la estética, tú necesitas aquí una buena dosis de relajación. Bueno, yo creo que todos los protocolos de cabina ya incluyen esa parte porque es tu momento para ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que hay pues técnicas de masaje, otros tipos de técnicas de relajación, inhalaciones que hacemos muchas veces con productos que son ricos en aceites esenciales, pues a lo mejor de lavanda. O sea, hay cosas que podemos trabajar también, cómo prepares tú también esa sala, ¿no? Que todo sea un espacio que te envuelva y tú sabes que esa hora o esa hora y media es para ti. Entonces ya es esa pausa, ¿no? Pero sí que es cierto que la cantidad de ingredientes y la cantidad de producto y la cantidad de posibilidades que se puede hacer en una cabina en una hora, difícilmente las vas a poder hacer tú en casa. Claro. Entonces vas a conseguir llegar mucho más lejos en esa piel que esté estresada y que pueda tener otros factores, pero la vas a ayudar a que todo lo que luego tú le apliques en casa sea mucho más versátil y realice su función de forma más óptima. Y luego, por ejemplo, en cuanto al sueño, todas pensamos, no duermo, verás tú mañana qué ojeras tenemos. Pero es que yo creo que más allá de las ojeras, la falta de sueño también provoca otras cosas en nuestra piel, ¿no? Claro, para empezar, la renovación de la piel. La piel se regenera mientras dormimos. Si tú descansas mal, tu piel se va a regenerar peor. Con lo cual ya hay una de las fases que ya la vamos a hacer mal. Claro. Aparte de eso, se va a deshidratar porque no se van a producir esos intercambios correctamente. Aparte de eso, pues va a sufrir a nivel de hidratación porque necesita regular esos niveles de agua y lípidos y muchas veces también se hace mientras dormimos. Entonces la piel va a estar más deshidratada, más apagada. Se forma una cadena viciosa, ¿no? Entonces es como la tormenta perfecta que hace que al día siguiente dices, jolín, es que no es que tenga nada en concreto, pero me veo con mala cara, ¿no? La ojera quizás lo que más acusa, pero la elasticidad, la suavidad, la luminosidad de la piel y a nivel interno, pues claro, formación de colágeno y elastina también. Claro. Luego también es cierto que las tendencias al final de cuidado de uno mismo a nivel personal, bienestar y piel van muy encaminadas hoy en día en ese conjunto de factores, ¿no? Pues tanto los externos que estamos viendo, pues como los internos de genética y demás. ¿Qué ves tú en tendencias que haya cambiado en los últimos años? Yo creo que somos más conscientes. Y creo que ya se va conociendo más, la piel es un órgano enorme y todavía tenemos muchísimo por descubrir de él. Y cada vez vamos conociendo más técnicas y cada vez la gente es más consciente. Antiguamente, o hace no tantos años, tú le decías a la gente que se pusiera un protector solar todos los días y te miraban como, pero si no es verano, ¿no? Eso pasaba mucho y ahora ya no les parece raro. Por suerte, la industria cosmética cada vez ha hecho también más solares que son además productos de tratamiento, con lo cual hacen que sean más versátiles. También han hecho solares que no sean tan pesados, tenemos muchísimas texturas, al final hace que la gente también les pone más fácil cuidarse. Claro. Ya hay tantísima información que la gente ya el tema de los antioxidantes ya le suena, ya sabe qué es, ya le dices radicales libres y saben que eso, a lo mejor no saben muy bien lo que es, pero saben que bueno para su piel no es. Entonces también la gente está como mucho más predispuesta a cuidarse. Sabemos que tenemos menos tiempo y sabemos que lo queremos aprovechar porque todo el mundo queremos envejecer bien. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que la gente está más por la labor de cuidarse y es más receptiva a la hora de escuchar los consejos de seguir las pautas que les recomiendas. Claro, porque además justo has dicho antes de hace unos años no entendían ponerse protector solar en invierno, pero tampoco casi en verano, que se untaban cualquier cosa para cuanto más moreno estaban, mejor. Entonces, bueno, hemos evolucionado, pero ¿hasta qué punto no nos podemos pasar de la raya? ¿Puede haber un momento en el que nos queramos poner tantas cosas que nos pasemos con la piel? Totalmente, puedes llegar a saturar tu piel, obviamente. Yo siempre digo, no te lo puedes poner todo. Todo en exceso y en defecto
es perjudicial. Claro. Si no tienes una correcta higiene, lo que comentábamos, ¿no? Hidratas y proteges tu piel nunca va a estar bien, porque al final es un órgano y tiene sus necesidades, igual que lo tienen otros órganos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero si te pasas y te lo quieres poner todo, vas a tener brotes, vas a tener acné, vas a tener irritaciones, vas a tener, claro, la piel es como si tú te empacharas comiendo. Un día no te pasa nada, pero ¿qué te pasaría si tú cada día comieras mucho más de lo que tu cuerpo puede tolerar o un tipo de alimentación que tu cuerpo no pudiera tolerar? Exactamente igual. Pues claro. La piel también te va, la piel nos habla. Entonces la piel también te va a hacer saber que todo eso no le está gustando. Entre poco y demasiado, tienes que tener una rutina que sea apta para ti y que también sepas que te puedes comprometer con ella. Claro. Al final, en el equilibrio está la clave siempre. Pero sabiendo que tenemos esos 7 factores de esposoma que podemos controlar porque es algo que sabemos que dentro de todo podemos hacer algo para intentar combatirlos. La genética es la que te viene de serie. Contra esto no podemos hacer nada. Claro. Pero el esposoma es información que tenemos ahora y que sabemos que te afecta directamente. Entonces se trata de encontrar el equilibrio. Obviamente no te lo puedes poner todo, pero tampoco es cuestión de no ponerse nada. Claro. Luego además es muy importante recordar que la piel tiene memoria. Entonces, claro, aunque ahora pensemos, bueno, si miran qué bien tengo la piel y yo vivo en una ciudad con mogollón de contaminación, si a mí no me pasa nada, claro, puede que esto en 10, 15, 20 años me pase mucha factura, ¿no? La piel siempre se cobra sus intereses. Claro. Siempre la deuda la vas a pagar. Esto es algo que le digo a la gente, ¿no? Siempre cuando vienen me dicen, pero yo no tengo manchas. Digo, ya, pero si sigues así las tendrás. Claro. Y muchas veces cuando utilizamos aparatos de diagnóstico, que son aparatos que obviamente ven a mucha más profundidad que el ojo humano, ves que sí tienes manchas. Otra cosa es que todavía no estén en superficie, claro. Pero ya ves que tu piel está manchada. Por eso también es importante un buen diagnóstico de decirle, cuidado, que por aquí podemos, estamos a tiempo, ¿no? ¿No? De no llegar a eso. Entonces, no te puedes acordar siempre cuando ya el daño ya está hecho, que es lo que suele pasar. Claro. Pero hoy en día, como además hay tantísima información, la gente ya tiene más información de, uy, pues fíjate, ¿no? La gente tiene estas manchas y ya tiene esta edad, entonces son más jóvenes y dicen, me voy a cuidar porque yo no quiero llegar así, ¿no? Obviamente la piel siempre se cobra su deuda. Claro. Esto es algo que tenemos que tener impepinable. Y además es un órgano súper agradecido porque cuando lo cuidas responde súper rápido, pero cuidado, que también al final te va a decir, muy bien, tú ves haciendo. Pero claro. Luego, aquí estoy yo, ¿no? Claro. Para terminar, Esther, ¿qué consejo nos darías o qué es para ti un imprescindible para que una piel ya no solo esté bonita, sino que esté sana y que precisamente a raíz de estar sana, pues entonces lucirá impecable? Lo más importante es cubrir las necesidades de la propia piel. Yo siempre le digo a la gente, lo más importante es la limpieza, la hidratación, porque la piel se tiene que hidratar sea cual sea su tipología, y la protección solar. Eso, si tú cubres eso, tienes muchas garantías de tener una piel bonita y una piel saludable. Tienes que dar con los productos adecuados para ti, porque por eso hay tanta variedad de limpiadores, de hidratantes y de protectores solares, por supuesto. Pero si tú cubres eso, tienes muchísimas garantías de tener una piel bonita y una piel sana y una piel luminosa, que al final es lo que queremos todas. Sí, ese efecto, wow, madre mía, qué piel tienes, ese efecto, ¿no? Jugoso, sí. Sí. Muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer ahondar en el tema del exposoma, que como tú dices, es muy reciente, pero estábamos en boca de todos, yo creo. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un enorme placer. Gracias.